cómo cuidar lo que realmente valoramos en la vida, asegurándolo. Esa es la recomendación de los expertos. Grupo Cofisa, un paso adelante. 2387-9999, una gran oportunidad para asesorarse sobre cuáles son los mejores seguros en el mercado, cuáles son los precios que están a nuestro alcance y también la garantía para lo que nosotros queremos proteger, nuestra vida, nuestro auto, nuestra casa o nuestra empresa. Grupo Cofisa, un paso adelante. 2387-9999. Recuerden que la atención es 24 horas. Hay más. Y ahora quiero contarles a propósito de seguros de la devastación por la que está pasando Brasil. Realmente es lo que han tenido que enfrentar en los últimos días. Se trata de un tornado que ha tocado tierra y ha dejado una comunidad en completo desastre. Esta grabación fue hecha por uno de los testigos. Las imágenes fueron grabadas por habitantes del oeste de Santa Catarina cuando grababan el tornado que avanzaba con vientos de 84 kilómetros por hora. 500 casas fueron dañadas y al menos una persona ha muerto, aunque decenas más han sido reportadas como desaparecidas. Las autoridades están trabajando a marchas forzadas para restablecer el servicio de energía eléctrica para al menos 158 mil usuarios que quedaron a oscuras. Los hospitales y albergues en este momento se mantienen abarrotados por la emergencia. Parece que los funcionarios públicos que hacen de las suyas con dinero ajeno están sobreabundando en el país. Eso parecen haber encontrado los huehuetecos con un hombre que se apropió de unos terrenos y ahora los tiene a la venta. Mientras un grupo de pobladores del sector 3 de Cambote, zona 11, Huehuetenango, aseguran que el alcalde donó a Saculeu Sociedad Anónima un terreno de propiedad del Estado de 240 metros de largo por 200 de ancho. Para la construcción de un centro comercial, pobladores afines del funcionario lo respaldan durante un cabildo abierto convocado por el funcionario, pues aseguran que se trata de un proyecto de jardinización, y es que unos 600 pobladores de distintas aldeas de la cabecera departamental llegaron en buses para respaldar al alcalde y afirmaron que se trata de ataques sistemáticos de quien llamaron alcalde del pueblo y quien busca su reelección en estos comicios. Cabe mencionar que el fin de semana unos 500 pobladores derribaron un cerco construido de lámina y malla que circulaba el terreno. De acuerdo con los manifestantes, esto corresponde a un derecho de vía por el cual hay tres servidumbres de paso de proyectos de agua y un sistema de drenaje, y aseguran que los comunitarios corren peligro al donar dicha propiedad. La construcción efectuada a principios de la semana anterior provocó la ira de los pobladores, que tomaron medidas de hecho ante la falta de información de las autoridades ediles, que decidieron ceder la propiedad, la que ha dividido a la población, pues algunos se muestran a favor de la iniciativa y otros en contra. Agregaron que las medidas de hecho se mantendrán si insisten en construir dicha propiedad, pues las autoridades ediles deben respetar los derechos de vía que corresponden al pueblo huehueteco. Por otro lado, encapuchados del Honorable Comité de Huelga de Dolores se sumaron a las protestas y las acciones emprendidas por los habitantes de Cambote con el afán de rescatar lo que ellos consideran patrimonio huehueteco. Haroldo Mateo, Al Límite. A pesar de los intentos de nuestro periodista por acercarse a las autoridades y consultarle acerca de este tema, no han querido dar respuesta, haciendo que haya muchas suspicacias en este mismo tema. Estaremos al tanto. Un niño en Canadá es famoso por la extraña enfermedad con la que nació, pero más sobre todo por el coraje que ha demostrado ante la vida. Quiero contarles esta historia. The pain is like somewhere inside my head. And I can always know it's there. It's always pushing me to my limits, and it's always pushing me past my limits. Jonathan Pitre es amante de los deportes, en especial del hockey sobre hielo. No obstante, su enfermedad le impide hacer movimientos bruscos, pues su piel es tan frágil como la de una mariposa. They call us butterfly children because our skin is as fragile as a butterfly's wings. As much as a butterfly is pretty yet gentle, we have the heart of warriors. We are very much stronger than we appear. Jonathan nació con el padecimiento que le ha castigado cada día de su vida, pues su piel se rompe al menor roce, provocándole graves heridas y dolor. It's always that battle between pain and not. What? Nothing, I just want you to keep taking your dressing off. Is there more skin on your hand? Yeah.
This is not an easy process. It's one thing to hear about it, but it's another to see it. It's a lot different than what you think. Y es que algo tan sencillo como un baño puede ser una tortura de 3 horas para el chico. Esos desafíos diarios han forjado su carácter, haciendo de él algo especial. Y el premio estaba por llegar. A team isn't just made of one player, it's all of them, so I'll be watching the whole team. The Ottawa Senators are proud to welcome their newest professional scout in the organization, Jonathan Pitt. Los Senators, el equipo de hockey sobre hielo de esa región, ha decidido contratarlo para ser su imagen de valentía para otros que, como él, sufren de la enfermedad llamada, en realidad, epidermolosis bullosa, o EB por sus siglas, conocida popularmente como niño mariposa o niño de piel de cristal. El eficiente trabajo de este pequeñito ya ha logrado recaudar $100,000 para la fundación que lucha contra esta enfermedad. Hello, I'm here. And I'm gonna go step by step, day by day. And you never know what the future holds. I may live to 100. We can't know. But I'm not gonna stop anytime soon. I'm gonna keep going. Hasta aquí llegan nuestras noticias de este día. Recuerden sintonizarnos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, 11:30 de la mañana, el horario que mejor les quede. Pero también pueden sintonizarnos en línea si es que aún están en la oficina a través de www.canalantigua.tv o pueden bajar nuestra aplicación. Nos encuentran como Canal Antigua. Un fuerte abrazo. Espero sus mensajes ahora mismo en las redes sociales.